Luego de diversos problemas con su deteriorado estado de salud, el expresidente Alberto Fujimori apareció en una audiencia pública del Poder Judicial luego de varios años. El denunciado por crímenes de lesa humanidad como la Cantuta y Barrios Altos, brindó sus descargos por las acusaciones de esterilizaciones forzadas en su gobierno. Esta mañana Fujimori sorprendió a los peruanos al aparecer en las pantallas luego de aproximadamente 5 años. En las pantallas de Justicia TV, el ex dictador se muestra con una cánula en la nariz y una quebrada voz que descarta que durante su gobierno se haya vulnerado los derechos humanos de las mujeres. Ante la cámara se ven los cabellos blancos y largos de Alberto Fujimori, también se ve que su rostro ha adelgazado y cuenta con una pronunciada hinchazón debajo de sus ojos. El padre de la lideresa de Fuerza Popular habla con dificultad y de forma pausada. Además, se escucha que tiene problemas para pronunciar ciertas palabras. El creador de Cambio 90 participó de la audiencia con una casaca impermeable color negro y una camisa color celeste. El actual recluso del penal de Barbadillo figura delgado y con una afectada condición de salud. A Alberto Fujimori y sus ex ministros se les acusa como presuntos autores mediatos de las esterilizaciones forzadas. Son más de 1000 mujeres que fueron esterilizadas en contra de su voluntad durante la gestión presidencial de Alberto Fujimori. Además, son 5 mujeres que fallecieron a causa de este procedimiento médico. El ex dictador es acusado de autoría mediata, en otras palabras, es considerado autor principal del delito, aunque no estuvo involucrado en su comisión material. Los sobrevivientes a estas vulneraciones son todas las mujeres indígenas que solo hablan quechua, por lo que los defensores legales de las víctimas pidieron presencia de traductores de quechua. El fiscal Pablo Espinosa, encargado de este caso, resaltó que las esterilizaciones fueron forzadas y se desarrollaron en condiciones insalubres. Además, informó que las mujeres y el pésimo procedimiento quirúrgico que se realizó desencadenó que las pacientes tengan infecciones que las llevara hacia la muerte. Mientras participaba de un congreso en China, Fujimori anunció un gran programa de planificación familiar dirigido a mujeres en estado de pobreza. Esta iniciativa tenía como finalidad darles a las damas la posibilidad de que elijan la cantidad de hijos que querían tener. Se trataba de supuestas campañas de ligaduras de trompas en las comunidades campesinas en las zonas altoandinas del país. No obstante, las peruanas denunciaban que habían sido esterilizadas sin su consentimiento. La imputación, porque lo que hizo mi gobierno fue ofrecer a la población, y en particular de las mujeres, todos los métodos de planificación familiar modernos y tradicionales, sin excepción, sin preferencia por uno u otro, a la libre elección de cada una de las interesadas. Se dio toda la información, porque en el año 90, señor juez, las necesidades insatisfechas de la población ascendía al 29%. ¿Y tú qué opinas sobre Alberto Fujimori, el cual rompe su silencio y aparece en una audiencia pública después de varios años de desaparecido? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video.